llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Buscándote, ven a descubrir, ver lo que yo vi. Con nosotros ven a ver más allá de aquello que haces y no te dejas sonreír y amar. No mires atrás, no digas que no. Oye tu corazón y sal sin miedo. Todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no te abandonará. Nunca dejaremos de amar. Fue María quien primero acogió esta gran sorpresa de vida sin fin. Este gran misterio de un Dios que es por siempre, por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar de decir. Queremos servir, Señor, la voluntad del Señor, Padre Dios. Llamados a ser con Cristo Jesús para dar, para estar. Dispuestos así, como hizo María, todos van a escuchar nuestra voz. Levantemos los brazos, hay prisa en el aire. Jesús vive, no te abandonará, nunca dejaremos de amar. Tú que siempre estás buscándote, ven a descubrir. Ver lo que yo vi con nosotros. Que suene allá de aquello que haces y no te dejas sonreír y amar. No mires atrás, no digas que no. Oye tu corazón y sal sin miedo a esta misión. Todos van. De vida sin fin, confiada quiso recibir este gran misterio de un Dios que es por siempre, por ti y por mí. No puedo callar, no puedo dejar de decir mi Señor.
Y es el rugido del león de la tierra, es la voz del ungido, cambia el corazón de piedra. Se fortalece el cobarde, siente como arde, jóvenes dejarle, pa'l miedo ya es tarde. El mundo nos quiere callados y quietos, un grito rotundo de hijos y nietos. De los que creyeron, de los que se atrevieron, la fe defendieron, hasta Lisboa vinieron. Señor, nos rocias con agua pura, limpias nuestros corazones pa' anunciarte sin censura. Que suene, Cristo pronto viene. Que suene, Cristo pronto viene. Esperanza que avanza, la muerte no alcanza. Saltar es la danza, la fe se abalanza. Jesús vino por ti, pan y vino por ti. Su sacrificio por ti, por eso estás hoy aquí. Tornado de su espíritu, efusión de su don. Se ha revelado la salvación, compartirla es tu misión. Sin dudar jamás de su misión. María tan joven, deprisa dejó su casa y a la montaña subió a ver a Isabel y en ella encontró alegría. El fruto bendito, Él es mi Señor. Yo también quiero ir, porque creíste, dichoso será. Un aviso antes de comenzar la Eucaristía. Vamos, en el momento del reparto de la comunión, va a haber voluntarios con las manos de animación, los olas de animación. Tenemos que habilitarles el pasillo por donde ellos discurran. Van a estar las dos calles aledañas, las dos calles que hacen frontera en el parque y luego los dos carriles que pasan durante el parque, uno donde estaba el escenario complementario y otro por vuestra derecha a mi izquierda. Haced caso a los voluntarios, hacedles el pasillo para que la comunión sea ágil. Comenzamos la celebración de la Eucaristía. Thank you.
Empezar la Eucaristía, quiero hacer una breve reflexión. Es el primer encuentro que hacemos norte, sur, este y oeste de España. Nos encontramos todos. Un aplauso para todos. Caminamos juntos. Queremos vivir la comunión para mejor evangelizar. Pero antes de seguir, yo quiero, porque nos acompaña hoy el obispo encargado de preparar las Jornadas Mundiales de la Juventud aquí en Portugal, que es el obispo auxiliar, ahora nombrado por el Papa, también cardenal, a don Américo. Un aplauso para él y todo su equipo. Ah, que está aquí. Y dicho esto, también nos acompaña el alcalde de esta ciudad que nos ha acogido y nos acogerá estos días. Don Carlos, felicidades. Sois capaces de vivir
cantando y también en silencio. Sois capaces de hablar y también de escuchar. La Eucaristía es para escuchar al Señor. También cantaremos, pero en actitud de oración. Luego celebraremos la fiesta, pero ahora vamos a vivir en ese recogimiento para celebrar los misterios de nuestra salvación. Por eso empezamos, como hacemos siempre los cristianos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Y al empezar esta Eucaristía, en unos segundos de silencio, miramos al Señor que está aquí en medio de nosotros y le pedimos perdón por tantas veces como no hacemos lo que le agrada, porque no amamos, porque no perdonamos, porque no nos comprometemos a hacer el bien, porque vivimos muchas veces cosas que omitimos y que el corazón nos pide, pero somos perezosos en hacer el bien. Por eso le pedimos ahora todos perdón al Señor por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Para propagar la mayor gloria de tu nombre. Concédenos que, combatiendo en la tierra con su protección y su ejemplo, merezcamos ser coronados con él en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés se volvió y bajó del monte con las dos tablas del testimonio en la mano. Las tablas estaban escritas por ambos lados. Eran hechura de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada en las tablas. Al oír Josué el griterío del pueblo, dijo a Moisés: «Se oyen gritos de guerra en el campamento». Contestó él: «No es grito de victoria, no es grito de derrota, que son cantos lo que oigo». Al acercarse al campamento y ver el becerro y las danzas, Moisés, encendido en ira, tiró las tablas y las rompió al pie de la montaña. Después, agarró el becerro que habían hecho, lo quemó y lo trituró hasta hacerlo polvo, que echó en agua y se lo hizo beber a los hijos de Israel. Moisés dijo a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo para que nos acarreases tan enorme pecado?». Contestó Aarón: «No se irrite, mi señor. Sabes que este pueblo es perverso. Me dijeron: haznos un Dios que vaya delante de nosotros, pues a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué le ha pasado». Yo les dije: «Quien tenga oro, que se desprenda de él y me lo dé». Yo le eché al fuego y salió este becerro. Al día siguiente, Moisés dijo al pueblo: «Habéis cometido un pecado gravísimo, pero ahora subiré al Señor a espiar vuestro pecado». Volvió, pues, Moisés al Señor y le dijo: «Este pueblo ha cometido un pecado gravísimo haciéndose dioses de oro. Pero ahora o perdonas su pecado o me borras del libro que has escrito». El Señor respondió: «Al que haya pecado contra mí, lo borraré del libro. Ahora ve y guía a tu pueblo al sitio que te dije. Mi ángel irá delante de ti y cuando llegue el día de la cuenta, les pediré cuentas de su pecado». Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En Horeb se hicieron un becerro, adoraron un ídolo de fundición, cambiaron su gloria por la imagen de un toro que come hierba. Se olvidaron de Dios, su Salvador, que había hecho prodigios en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, portentos junto al Mar Rojo. Hablaba ya de aniquilarlos, pero Moisés, su elegido, se puso en la brecha frente a él para apartar su cólera del exterminio. Gracias al Señor.
esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como la curiosidad es innata en el ser humano, quizás muchos se preguntarán, ¿y qué hace el presidente de la Conferencia Episcopal con el brazo escayolado? No he reñido con ningún obispo, ni me han hecho la vida imposible. Los obispos que están aquí son todos muy buenos. A veces nos quieren hacer reñir y discutir, pero no es verdad. Estamos muy unidos. Y el mejor obispo, lo sabéis vosotros, es el vuestro. Un aplauso para los obispos, hombre. Saludo a mis hermanos obispos que además se preocupan mucho por ayudarme. ¿Necesitas algo? ¿Puedes partir? Vivimos la comunión, aunque algunos nos quieren dividir, pero no es verdad, nos queremos. Y pasa lo mismo con los curas que os acompañan también. Aquí tenemos un montón. Mi saludo para todos vosotros y diáconos, que son muy buenos, sobre todo el de vuestra parroquia, claro. Nos acompañan también muchos seminaristas. Algunos dicen, son muy pocos. Claro, también hay pocos nacimientos. ¿Qué va a haber? Pero hay muchos jóvenes que dicen sí al Señor. Un aplauso para ellos, hombre, que están siguiendo al Señor. Y que el Señor sigue llamando. Hay que estar atentos. Por eso estos días conviene momentos de silencio, momentos de paz, para escuchar, ¿qué quieres de mí, Señor? Hoy celebramos la fiesta de San Ignacio de Loyola, hay muchos jesuitas, pues eso, nos han enseñado los jesuitas. ¡Ay, les aplaudís también, claro! Son buena gente como el Papa, que es jesuita. ¿Qué quieres de mí, Señor? Y San Ignacio de Loyola se puso en esa actitud y discernía, ¿qué quiere, Señor, de mí? Iba preguntándose hasta que descubrió su propia vocación. Tenemos que descubrir cada uno nuestra propia vocación y entonces seremos felices. Y bueno, y luego mi saludo a todos vosotros, los jóvenes que estáis aquí presentes y los que no han podido venir y que nos siguen a través de la radio, de la televisión. Gracias, gracias por vuestra generosidad. Mirad, por fin estamos ya en Lisboa. Nos acoge esta ciudad estoril. Habíamos deseado tanto que llegase esa JMJ del 2023. Y el lema de esta jornada
es muy bonito y muy significativo. Dice, María se levantó y partió sin demora. Levantarse es tan importante. Y salir a buscar al otro, para ayudarle, para escucharle, para proclamar junto con el otro las maravillas del Señor. Y eso es lo que habéis hecho vosotros. Os habéis levantado, os habéis puesto en camino, unos en autobús, otros en avión, otros caminando. Y la pregunta es, ¿qué buscáis? ¿Qué esperáis de estos días? Es verdad que queréis ver al Papa, que vendrá. Es verdad que queréis encontraros con jóvenes de todo el mundo. Ahora nos encontramos los de España, pero nos iremos encontrando con tantos jóvenes de todo el mundo. Pero si somos sinceros, hay que decir que en realidad, en el fondo del corazón, lo que buscáis, lo que buscamos todos, es encontrar a Dios. Mejor dicho, dejarnos encontrar por Él. Porque es Él el que nos busca. Es Él el que nos ha llamado. Y permitidme que os cuente una vieja historia. Un joven que le decía al maestro espiritual que él buscaba a Dios y que no lo encontraba. Y el maestro le insistía, búscalo con insistencia. Y el otro, no lo encuentro, no lo veo, no lo siento. Y el maestro espiritual lo cogió un día y se lo llevó al río. Se metieron los dos en el río y cuando el agua les cubría ya un poco más arriba de la cintura, le cogió la cabeza, le metió dentro del agua y allí lo retuvo, sin dejarle salir, hasta que el otro empezó a pegarle patadas que quería salir y cuando lo sacó le dijo, ¿qué es lo que deseabas con más insistencia cuando estabas dentro del agua? El aire, deseaba el aire. Hasta que no desees con la misma intensidad a Dios, no lo encontrarás. Permitidme que os haga una pregunta. ¿Cómo llevas tú en tu interior este deseo de encontrar a Dios? Mejor, de dejarte encontrar por Él. ¿Lo deseas de todo corazón de verdad? Gracias. Gracias. Un sí fuerte. Si no lo deseas de verdad, no lo encontrarás nunca y volverás a tu casa vacío. Estas jornadas de la juventud son un momento de gracia. Amigo, amiga, abre tu corazón de par en par al Señor y déjate llenar de su gracia y de su amor. La Virgen María fue al encuentro de su prima Isabel y allí se encontró con ella y vivieron una gran experiencia de Dios, de tal manera que la Virgen, llena de gozo, cantó el maravilloso himno o canción que todos conocemos, el Magnificat. Proclama mi alma la grandeza del Señor porque ha mirado la humillación de su esclava. Que podamos decir todos cuando volvamos a casa, proclamo las maravillas de Dios porque han mirado mi humillación, mi pobreza y me han enriquecido con su amor. Eso es lo que quería deciros como primera cosa. La segunda cosa que me viene a la mente es que en ese encuentro con el Señor, como la Virgen, que seáis capaces, seamos capaces todos de decir, aquí estoy, Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres? San Ignacio de Loyola, cuya fiesta celebramos hoy, también buscaba a Dios sin saberlo. Buscaba la felicidad. La buscaba leyendo libros de caballería cuando estaba ya enfermo en su pueblo después de la batalla en Pamplona que le hirió la pierna y no podía moverse. Pero esos libros que le daban gusto de leer los caballeros que caían a su amada y salían a defenderla y a buscarla,
Cuando leía la vida de santos que su familia le entregó, él vislumbró ya que una alegría permanecía y la otra desaparecía fácilmente. Y empezó a intuir que era por otro camino que tenía que buscar la felicidad. Quizás a ti, querido amigo y amiga, te pasa algo similar. Buscas la felicidad plena, pero hay cosas que te impiden dejar que Dios entre de lleno en tu corazón. ¿Qué cosas son esas que te impiden, que no te dan la felicidad plena? Mira, escucha ahora qué texto tan bonito escribió una poetisa francesa en un diálogo que tiene con el Señor, con Dios. Quizás te puedes ver reflejado en ese texto. Haz tuyo ese diálogo, déjate interpelar, escucha con atención. Dice: estoy aquí, Dios mío, me buscas. ¿Qué querías de mí? No tengo nada que darte. Desde nuestro último encuentro, no he puesto nada a un lado para ti. Nada. Ni siquiera una obra buena. Estaba demasiado cansada. Nada, ni siquiera una buena palabra. Estaba demasiado triste. Nada, sino el disgusto de vivir, el aburrimiento, la esterilidad. Y el Señor le dice: dámelos. Hoy te dice a ti: dame eso que tienes, que no vale nada. Dámelo. Y sigue diciendo la poetisa: la prisa de cada día por terminar la jornada sin servir para nada, una vida inútil. El deseo de reposo lejano del deber y de las obras. El desapego del bien por hacer el disgusto a ti, oh Dios mío. Y el Señor le dice: dámelos. Dame eso, ese aburrimiento, esa tristeza, dámelas. El Señor te dice hoy también a ti: dámelo. Y sigue diciendo: el sopor de mi alma, los remordimientos de mi flaqueza y la flaqueza más fuerte que los remordimientos. Se da cuenta que ha hecho el mal y le corroe por dentro. Y el Señor le dice: dámelos. Las turbaciones, sustos, dudas, podíamos añadir también los pecados. Y el Señor le dice, y te dice, nos dice: dámelos, también tus pecados, dámelos. Y acaba diciendo: Señor, pero entonces tú, como un trapero, recoges las sobras, las basuras. ¿Qué quieres hacer con toda esa basura, Señor? Y Dios contesta: el reino de los cielos. Qué bonito. Con tu pobreza, con nuestra pobreza, si se lo damos al Señor, Dios hará maravillas. ¿Estamos dispuestos a dárselo todo al Señor? Y este encuentro aquí en Lisboa está en el marco del camino sinodal que nos ha propuesto el Papa Francisco. Un camino, lo sabéis de memoria, cuya meta y el mismo recorrido también es la misión. Comunión, participación, todos participamos para la misión, para el apostolado. En el fondo, la meta es anunciar a Cristo a los hombres y mujeres de nuestro mundo. Dios nos ha traído a Lisboa como llevó a los apóstoles a Galilea para enviarlos a evangelizar. Seremos como un granito de mostaza
seremos poca cosa, pero Dios hace maravillas si nos ponemos en sus manos, como hizo a través de los apóstoles. Id al mundo entero y predicad el Evangelio y haced discípulos míos. Evangelizar es mostrar el rostro, la persona, el mensaje de Jesús, el Hijo de Dios, que es verdad, camino y vida, a los hombres y mujeres de nuestro mundo, sea el que sea ese mundo. Igualdad, igualdad. Los misioneros nunca han ido a donde era fácil, donde era difícil. Iban con la fuerza del Señor, sin miedo, con valentía. Y cuanto más difícil, más se entregaban. Y así ha florecido el Evangelio por todos los rincones del mundo. Y lo hacían con palabras. Eso es fácil, predicar. Es fácil. Es más difícil dar trigo. Lo hacían con palabras y con hechos, con la caridad, con el servicio a los más necesitados. Necesitados de bienes materiales, sí. También culturales, ideológicos. Los ideales, la cultura, espirituales. Hay mucha hambre de paz, de cultura y de Dios. Es hambre de Dios que tiene el corazón humano y necesita una palabra. Y tú y yo podemos dársela. El lema de Manos Unidas cuando nació era eso. Hambre de pan, de cultura y de Dios. Las tres hambres que lleva el corazón del hombre. No quiero alargarme. Permitidme que recoja lo que San Ignacio de Loyola le decía a San Francisco Javier cuando se fue de misionero al Oriente, al Japón, a China, a la India. Es un texto muy bonito que recoge una poesía en el Divino Impaciente. Dice así, y con eso acabo. Javier, San Francisco Javier, se arrodilló delante de San Ignacio y le dice: solo quiero que me deis por despedida la bendición y el consejo. El Papa nos bendecirá y nos dará algún consejo para irnos al Oriente a evangelizar donde sea. Y el Padre Ignacio le dice: yo te bendigo, Javier, pero Dios bendiga tus hechos. Y mirando al cielo, a grandes empresas vas. Y no hay peligro más cierto que este de que, arrebatado por el afán del suceso, se te derrame por fuera lo que guardas por dentro. La vida interior importa más que los actos externos. La vida interior importa más que los actos externos. No hay obra que valga nada si no es del amor reflejo. Lo que vale es el amor, tu entrega de amor, nuestra entrega de amor. Y sigue diciendo San Ignacio: la rosa quiere cogollo donde se agarren sus pétalos. Pídele a Dios cada día oprobios y menosprecio, que a la gloria, aun siendo gloria, por Cristo le tengo miedo. No busquéis honores, no busquéis aplausos, busquemos cruz. Sufrimiento vivido con amor, y eso produce fruto, no el nuestro sino el de Dios. No busques tu gloria. Qué Ignacio, qué valiente, qué profundo. No te acuestes una noche sin tener algún momento meditación de la muerte y el juicio, que a lo que entiendo, dormir sobre la esperanza de estos hondos pensamientos importa más que tener por almohada piedra o leño. Importante que acabes el día poniéndote en manos del Señor y que Él le dé vida y fuerza a lo que has vivido durante el día. Pensamiento de muerte y de vida.
Cada mañana tendrás con la señora, con la Virgen, algún tierno coloquio donde le digas esos dolores secretos que a la madre se le dicen de modo más desenvuelto que no al padre, que por ser el padre da más respeto. La ternura con la Virgen. Estamos cerca de Fátima. La Virgen salió a buscar a María. Ella nos acompañará siempre. No la dejemos en nuestra vida. Mézclame de vez en cuando en el trabajo requiebros y jaculatorias breves. Durante el día, algún pensamiento del Señor, el ángelus, el rosario, una jaculatoria. Vivid la vida interior, que lo perfuman de incienso esas jaculatorias. Ni el rezo estorba al trabajo, ni el trabajo estorba al rezo. Los jesuitas son listos, aprendieron bien de San Ignacio. Contemplación y acción unidos, Marta y María unidas. Trazando juncos y mimbres se pueden labrar a un tiempo para la tierra un cestillo y un rosario para el cielo. Y acaba. Escríbeme por menudo tus andanzas y sucesos. Mantén relación conmigo. Mantén un director espiritual. Mantén un confesor. Mantén un maestro en tu vida espiritual. Ni los grandes por vano, ni los agrandes por vano, ni los calles por modesto, que de Dios serán las glorias y tuyos solo los yerros. Y acaba diciendo: piensa que ya en esta vida no volveremos a vernos. Lisboa, que sea el trampolín de la juventud del 23, del futuro evangelizadores de España y de Europa y del mundo entero. No volveremos a vernos quizá. Te emplazo para la gloria, que para los dos la espero, por la bondad del Señor, que no por sus méritos nuestros. Mientras tanto, Javier mío, porque no nos separemos, llévame en tu corazón, que en mi corazón te llevo. Qué bonito. Llevadnos a todos nosotros en el corazón, que nosotros os llevaremos a todos, rezaremos por vosotros, por esos apóstoles de este siglo XXI que arrancan aquí, que arrancan el día de nuestro bautismo y que aquí se fortifica en esta jornada de la juventud. Que así sea y que Dios os bendiga, futuros apóstoles de nuestro mundo. Amén. De todas las maneras, no os he dicho dónde me rompí el brazo o la mano. No fue con los obispos, fue en Roma. Al lado de Santa Marta me caí yendo a la reunión con el Papa y le dije: mire usted, en Roma mataron a San Pedro, a San Pablo, pero no han podido matar al cardenal de Barcelona, solo le han roto un hueso. Y se rió el Papa. Perdón, os he distraído. Seguimos unos segundos en silencio, pidiéndole fuerza al Señor para ser evangelizadores en nuestro mundo. Invoquemos, hermanos, la misericordia de Dios y pidámosle que, de la misma manera que ha querido alentarnos con los escritos y ejemplos de San Ignacio de Loyola, nos alegre también concediéndonos los dones que le pedimos.
l'Església Universal, el Papa Francesc, bisbes i sacerdots, per a que, com a pastors, sàpiguen mostrar sempre al món la immensa misericòrdia de Déu i dir a totes i cada una de les persones: Déu no s'oblida de tu, li importes. Preguem al Senyor. Per l'Església a Espanya, perquè acollint la proposta de la comunió, de la subvenció d'infància i joventut, de la nostra conferència episcopal, els joves que estem ací renovem les nostres parròquies, moviments i diòcesis amb espírit de comunió. Preguem al Senyor. Pela Igreja de Portugal, que abraça como mãe, por todas as famílias que nos acolheram nos dias das dioceses, pelas autoridades do país, forças de segurança, trabalhadores, responsáveis e voluntários, para que a sua dedicação e serviço nestes dias traga muitos frutos. Oremos ao Senhor. Para que, como mozos cristiáns, poñamos no centro da nosa vida a celebración da Eucaristía e, dende aí, nos convirtamos en discípulos misioneiros que saen ao encontro de outros mozos, especialmente dos que atravesan dificultades. Preguemos ao Señor. Mariak bezala, jainkoak gutako bakoitzaren txat duen plana hartu dezagun. Eta baietz, eskuzabal batekin erantzunez, deitzen gaituen bokazio espezifikoari gure bizitzia zagaratu dezagun. Eska dezagun jainkoari. Por todos los jóvenes que vamos a participar en esta Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, para que vivamos la alegría de la fe y proclamemos la grandeza del Señor, que descubramos la obra de Dios en nuestra vida y en la de tantos jóvenes. La Virgen de Fátima nos ayuda. Roguemos al Señor. Te rogamos, oyenos. Todo esto, Padre, y lo que llevamos cada uno de nosotros en el silencio de nuestro corazón, te lo presentamos esta tarde y te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que te agraden, Señor Dios, las ofrendas que te presentamos en la fiesta de San Ignacio de Loyola. Concédenos que estos divinos misterios que estableciste como fuente de toda santificación nos santifiquen también en la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la memoria de San Ignacio de Loyola, fortaleciendo a tu Iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso con los ángeles y con la multitud de los santos te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz.
dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Nos transforme en ofrenda. Gocemos de tu heredad junto con María, Oso San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola, los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que la creación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad tu peregrina en la tierra, a tu servidor, a Francisco, nosotros, dignos siervos de Dios, al orden episcopal, a los presbíteros y a todo el pueblo redimido. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, por el mundo, juntos, murieron en tu amistad, en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con el gozo de saber que todos somos hijos de Dios y por tanto hermanos, hermanos los del norte, los del centro, los del este, los del oeste, los del sur, todos somos hermanos de una comunidad, de un pueblo, de una ciudad y con los hermanos de al lado que son los portugueses que nos acogen, sintiéndonos todos hermanos, creyendo que es posible vivir la fraternidad porque vivimos y queremos vivir la filiación divina, ahora nos dirigimos a nuestro Padre Dios pidiéndole su ayuda para vivir la filiación y la fraternidad con esa oración con la que Jesús nos enseñó a rezar. Decimos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino,
Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz, Señor, sea siempre con vosotros. Daos fraternalmente la paz. Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, ¿no? Para la distribución de la comunión encontraréis dos pasillos a los laterales de sacerdotes, con voluntarios que los acompañan, vestidos con camisetas rosas y manos de colores, para que los podáis identificar. Dos pasillos a cada lado, desde el escenario hasta el fondo. También al fondo encontraréis, para los celíacos, dos cruces, que son dos puntos de distribución de la comunión. Thank you.
Oremos. Señor, que el sacrificio de alabanza que te hemos ofrecido para darte gracias en honor de San Ignacio de Loyola nos conduzca a la eterna glorificación de tu majestad. Por Jesucristo nuestro Señor, nos disponemos a recibir la bendición del Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Antes de acabar, he visto que con emoción habéis aplaudido, felicitado a los obispos, a los sacerdotes, a los diáconos, a los seminaristas, pero me he olvidado, nos hemos olvidado, que entre vosotros están los religiosos y las religiosas. ¡Un aplauso! Gracias, gracias por vuestra presencia, religiosos y religiosas. Vida consagrada. No os olvidamos, el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, decía que estáis en el corazón de la Iglesia. ¿Y qué sería de la Iglesia sin la vida consagrada? Gracias por vuestro testimonio. Y ahora, antes de acabar, yo creo que recojo bien lo que los obispos han expresado un poco mientras comíamos y hablábamos. Están contentos de toda vuestra preparación para esta jornada y de vuestra presencia aquí. Os quieren y sabemos que vosotros les queréis. Gracias. Son los pastores de la Iglesia, pero todos somos Iglesia. Gracias unos y otros por el trabajo que hacemos para evangelizar nuestro mundo. Y nuestro gran Raúl Tinajero, que es el artífice desde España de todo esto en la Conferencia Episcopal, junto con su equipo, nos quiere decir unas palabras. Nos sentamos los que podamos porque se va para largo. Voy a ser muy corto. Muchas gracias al señor Cardenal por habernos animado y alentado en esta tarea que estamos trabajando y llevando hacia adelante en la pastoral juvenil en España. Pero el primer agradecimiento en esta tarde es, de verdad, gracias a todos vosotros los jóvenes, gracias de corazón, de verdad. Esto es por y para vosotros. Gracias por estar aquí y por dar un testimonio de vida a la Iglesia en España. Gracias. Gracias a los delegados y responsables de juventud de las diócesis, congregaciones, movimientos e institutos seculares que trabajamos y caminamos en comunión en nuestro país, en nuestra Iglesia en España, para que verdaderamente el anuncio de Cristo llegue a todos los rincones. Muchas gracias y un aplauso también para todos ellos. Gracias, por supuesto, a todos los monitores, a todos los que os acompañan, a todos los que están haciendo ese camino con vosotros y que, aunque ellos viven con felicidad o vivimos con felicidad el estar aquí, vivimos con mayor felicidad cuando vemos que vosotros, los jóvenes, seguís siendo, no solo, como nos decían, verdaderamente el futuro, sino el presente de nuestra Iglesia. Así que gracias a todos vosotros, los que estáis ahí al día, acompañando a los jóvenes. Muchas gracias. Y muchas gracias, por supuesto, a todos los que nos acogen en este día. Me vais a perdonar los portugueses, pero voy a intentar decíroslo para que lo entendáis algo mejor. No lo sé. Queridos amigos portugueses, antes de terminar esta celebración, quiero agradecer a todos pelo vos acolimiento, a vos ayuda, a toda vos disponibilidad
para todo lo que precisamos. Agradezco a todos los sacerdotes de todas las parroquias, a los jóvenes y a equipos que trabajaran junto de ellos. Y como no, al presidente de la Cámara de Cascai, Carlos Carreira, y a toda su equipa. Quiero agradecer también a toda la equipa médica de seguridad, de limpieza y de transportes de Cascai. Muchísimas gracias. Por supuesto, agradecer a todo el COL, el Comité Organizador Local de Lisboa, en la persona del obispo auxiliar, presidente de la Fundación JMJ, don Américo, al dicasterio, el padre Joao, que nos acompaña, y su equipo. Muchísimas gracias por seguir alentando y animando a que cada X años podamos tener estas jornadas mundiales de la juventud. Hoy pueden ver que las nuestras camisolas dicen: somos los vecinos de al lado. Y así que nos sentimos, vecinos que no son partilan a misma cultura ibérica, mas también la misma fe y misma alegría. La realidad es, no somos vecinos, somos os irmãos do lado. ¡Viva Portugal y viva España! Dejamos que nuestro diácono, como es preceptivo, nos despida, que tengamos una buena fiesta esta noche, que descanséis y mañana empezamos ya a trabajar para preparar bien ese encuentro con el Papa del domingo. Diácono. Podéis ir en paz. Habéis visto que entre nosotros están los sordos, que no pueden comunicarse fácilmente, pero hay un cura y unos seglares que han aprendido el lenguaje y les van traduciendo. Lo digo por si alguno quiere aprender, no es tan complicado. Un saludo para nuestros hermanos los sordos. Ellos saludan así, así, con las manos. Muy bien, que Dios os bendiga. Cantamos el canto final. Yeah.
juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, esta es la juventud del Papa, esta es.